Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. October 15. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job, capítulo 11, versículo 7. No hay nadie tan valiente como un pequeño de 4 o 5 años, cuando su padre está cerca. Nada podrá vencer a su papi, grande y fuerte. Todavía el pequeño no conoce del todo a su padre, pero lo ama, lo admira. Así sucede con nosotros. Nuestra confianza viene de habitar a la sombra del Todopoderoso. ¿Cómo podría yo soportar el paso de mis años si no supiera que fui bautizado para entrar en el corazón de aquel que no conoce de años, el anciano de días que no tuvo principio y no puede tener fin? ¿Cómo podría yo soportar mi debilidad si no supiera que he sido bautizado para entrar en el corazón de aquel que tiene fuerza infinita? Así es nuestro Dios, y a ese Dios adoramos. No importa cuál sea el camino que recorramos hoy, sabemos que no es por nuestras propias fuerzas que podremos transitarlo. Como ese pequeñito que va de la mano de su padre, avanzamos por el camino de la mano de nuestro Padre Celestial, inconscientes de los peligros que nos rodean, porque después de todo, nuestro Padre nos cuida día tras día. Padre en el cielo, cuyo profundo amor fue rescate de nuestras almas, ante tu trono nos inclinamos, pecadores, para recibir tu amor y tu perdón. Edward Cooper. Oremos. Oh Dios, anciano de días, cuando estoy consciente de tu presencia, no tengo conciencia de la debilidad del mundo que me rodea. Mis fuerzas son debilidad, pero vivo hoy por tu fuerza. En el nombre de Jesús. Amén.